Y ya hemos pasado del capítulo 5 y nos vamos al capítulo 6 del libro de Romanos. Romanos capítulo 6 y vamos a hacer una lectura inicial de los 11 primeros versículos. Dice así el apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto... Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús pueden tomar sus asientos. El título del sermón de esta mañana es Ya no somos esclavos del pecado. Y yo pretendo en esta mañana dejar claro un concepto que ha destruido y ha hecho mucho daño a la iglesia evangélica y a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo empieza el sexto capítulo con una pregunta. Y muchas veces el apóstol Pablo lanza preguntas a la gente anticipándose a lo que ellos están pensando. Pablo hace una pregunta y es la pregunta que responderá algo que muchos de los que tiene delante ahora mismo se están cuestionando. Si tú has venido siguiendo la serie de sermones en Romanos, te darás cuenta que pasamos por un momento en que Pablo enseña que la salvación es por gracia y mediante la fe, que no es por obras, que nadie se va a salvar por ser obediente a Dios, que nadie se va a salvar por hacer las cosas bien, que nadie se va a salvar por vivir la ley de Dios perfecta, porque Pablo enseña que nadie es perfecto. Y que nadie puede cumplir todos los mandamientos. Y que todo ser humano se equivoca. Y que todo ser humano peca. Y que todo ser humano tropieza. Y que la única manera de aplacar la justicia de Dios que es perfecta era que Cristo viviera esa vida perfecta por nosotros. Y nosotros por la fe en Él, por gracia, mediante la fe, fuéramos salvos. Porque nunca podríamos ganarnos nuestra salvación. Porque siempre hemos fallado a Dios de alguna manera. Entonces eso es lo que provocaba que toda la gente que escuchara a Pablo dijera una cosa que a mí me dicen. Cuando tú le dices a las personas que la salvación es por gracia. Cuando tú le dices a las personas que la salvación no se pierde. Te empiezan a gritar cosas como calvinista, hereje. Y te dicen esto. ¿Qué es lo que Pablo sabía que le iban a decir? Porque Pablo seguramente hoy lo hubieran dicho calvinista. Porque Pablo dice eso y Pablo luego también veremos más adelante en otros capítulos que habla de predestinación del pueblo elegido de Dios, de que Dios había predestinado antes de la fundación del mundo gente, si Pablo predicara hoy le gritarían calvinista, seguramente. Y Pablo sabe una cosa. Pablo no está enseñando que se puede vivir de cualquier manera, pero la gente está pensando lo que tú enseñas, de que la salvación es gratis, de que es por gracia, de que no hay que ganársela, de que no depende de nuestra obediencia. Entonces lo que tú vas a lo que tú estás diciendo es que podemos seguir pecando. Eso es lo que mucha gente te dice. Cuando tú le enseñas a la gente, hermano, la salvación no se pierde, que los que se enfadan que dicen, "Ya, pero tú vas a provocar que la gente viva en pecado." Que la gente no cumple los mandamientos, que la gente no busque a Dios, que la gente no se humille ante Dios, que la gente no busque humildemente servir, obedecer y seguir de una manera íntegra a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y en ningún momento Pablo está diciendo esto. Pero Pablo, que es listo, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo se anticipa esa pregunta y dice: ¿Qué diremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Pablo se adelanta a todo el mundo. Cuando alguien me dice, Pastor, cuando usted predica la gracia de Dios, va a provocar que la gente viva en pecado. Yo digo lo mismo que Pablo: ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Y Pablo responde, él mismo hace la pregunta y él mismo contesta: De ningún modo. Pablo está diciendo: Yo no he dicho que la salvación sea por gracia, significa que vivamos en pecado. Yo no he dicho que que no podamos ganarnos la salvación por nuestras obras significa que no obedezcamos a Dios. Yo no he dicho eso. He dicho que es imposible agradar a Dios en todo, en todo momento y todos los días. He dicho que es imposible vivir una vida perfecta para llegar sin mancha ante Dios. He dicho que es imposible coger los más de 600 mandamientos que contiene la Escritura y obedecer todos sin fallar en uno. Y que por eso necesitamos a Jesús. Pero no he dicho que los mandamientos no existen. No he dicho que vivas como te dé la gana. No he dicho que puedes pecar porque te vas a ir al cielo aunque vivas en pecado. No he dicho eso. No he dicho eso. Y Pablo dice, de ningún modo podemos continuar pecando si estamos en la gracia. O para que la gracia de Dios abunde. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora Pablo empieza a explicar lo que significa esa gracia, lo que significa estar en la gracia de Dios, porque mucha gente lo explica muy mal, mucha gente dice, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y parece que hacen de la gracia de Dios esa famosa canción de ACDC, no sé si conocen una canción que se llama Highway to Hell, Autopista al Infierno. Y eso es lo que han hecho de la gracia de Dios, una Highway to Hell, una autopista al infierno. Enseñar a mucha gente que la gracia de Dios es un coladero en el cielo que significa haz lo que te dé la gana que Jesús ya lo hizo bien por ti. Y no significa eso. Hermanos, la iglesia muchas veces se ha ido a dos extremos igual de peligrosos. Extremo uno, legalismo. El legalismo enseña que por tus méritos serás justo ante Dios. El legalismo enseña que tú eres más santo, más justo y más bueno según obedeces más que otros o según vas obedeciendo más o menos los mandamientos. El legalismo enseña que tú te ganas a pulso tu entrada al cielo de la misma manera que si no obedeces la pierdes. El legalismo provoca comparativas entre hermanos. Él es menos santo, mira a esa hermana, mira a ese hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo las cosas bien. Yo sí que merezco eso, yo sí que merezco aquello, yo sí que merezco lo otro. Yo sí que tengo la entrada al cielo, ese hermano no. El legalismo trae comparaciones, el legalismo provoca orgullo, el legalismo está regado con soberbia. El legalismo es la imagen clara de los fariseos de la época de Jesús, hombres como Nicodemo, hombres que aparentemente cumplían todos los mandamientos pero que por dentro estaban muertos. Pero nos vamos al otro extremo. Gente que ha tomado la palabra de Dios para enseñar una cosa que se llama seguridad de salvación, que significa que si Dios te quiere salvar, te va a salvar. Y que si dios te ha escogido nadie te va a arrebatar de sus manos y la gente ha hecho de eso otra cosa en el otro extremo que es la autopista al infierno, el libertinaje. Las niñas vienen vestidas a la iglesia de cualquier manera. ya no hay modestia, se visten con, enseñando el ombligo, pantalones más cortos que sus propia ropa interior que no sabe si van con faldas o con cinturones. La gente vive de cualquier forma, emborrachándose, yendo a la discoteca porque no importa, escuchando todo tipo de cantantes porque no importa la música, eh, eh, viendo todo tipo de películas en internet porque no importa el contenido. Ah, yo soy fan de Juego de Tronos y luego me voy a ver la película de Deadpool al cine, o sea, de mal en peor, llenando los ojos, los oídos de cosas completamente contrarias a valores cristianos. Esas son las enseñanzas que han provocado iglesias pastoreadas por homosexuales, frecuentadas por homosexuales, donde la homosexualidad ya no es pecado, porque Dios ama a todos por igual. Y han hecho de la iglesia un lugar de libertinaje, un lugar donde acaba el culto y salimos a fumarnos un cigarrito a la puerta, un lugar donde los niños van predicando en pantalón corto con dilataciones y rastas, donde todo da igual. Y parece que si tú quieres vivir en santidad te llaman legalista. No, hay un punto medio, que es la verdadera gracia de Dios. Donde no soy legalista porque no creo que mi obediencia me hace mejor que nadie. Donde no soy legalista porque no creo que mi obediencia me hace más justo ante Dios. Pero tampoco me voy al extremo de creer que como tengo permiso voy a pisotear la sangre de Jesús y vivir como quiera. Un extremo donde estoy en medio. Donde vivo la verdadera gracia de Dios y donde por amor a Jesús obedeceré sus mandamientos. No para ser más bueno sino porque lo amo. No para ser más digno sino porque lo amo. Y la verdadera gracia de Dios, hermano, la definición que tiene es la capacidad de Dios sobre el creyente para no ser más esclavo del pecado. La gente fuera cree que es libre, pero solo es libre de escoger cosas malas, nunca de su corazón van a hacer hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios inunda tu corazón con su gracia, lo que hace es romper esa cadena de esclavitud del pecado, y ahora eres libre, y ahora puedes mirar al pecado y decir: No, ya no, ya no me dominas. La comida ya no me domina, el alcohol ya no me domina, la droga ya no me domina, el chisme ya no me domina, la ira ya no me domina, el sexo ya no me domina, la pornografía ya no me domina, la masturbación ya no me domina. Porque estoy en la gracia y la gracia es la capacidad que me ha hecho Dios para ser libre del pecado y poder decir no y agradarlo con mi vida. No es la libertad absoluta para olvidar los mandamientos. Que tú no seas juzgado. Por la ley de Dios no significa que la ley de Dios haya pasado. La ley moral de Dios sigue vigente. O crees que puedes mentir, o crees que puedes robar, o crees que puedes codiciar. La ley moral de Dios está ahí, es el carácter de Dios. Dios no ama la mentira, Dios no ama el adulterio, Dios no ama la fornicación, Dios no ama la codicia. Y los creyentes van a vivir de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Estando en la gracia. Pablo dice, ¿cómo viviremos en pecado si hemos muerto a Él? Hermano, nacer de nuevo significa primeramente morir al pecado. Tú eras un pecador sin esperanza. Y una vez conociste a Dios, tú has nacido de nuevo, pero has tenido que morir primero al pecado. Tiene que haber una muerte en tu vida. La muerte al viejo hombre, la muerte al pecado. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Y esto tiene relación a lo que leíamos anteriormente en Romanos 5. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, la vida que ahora vivo en este cuerpo mortal y terrenal, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He sido crucificado con Cristo. El viejo hombre, Nadán, era esclavo del pecado, pero ha muerto en la cruz. Yo ahora he muerto en la cruz. Mi pecado está ahí con Jesús. No solo el castigo, sino el poder que tenía el pecado sobre mi vida. Ahora soy libre. Hoy la gente va a las iglesias a, a romper cadenas. Hay iglesias que hacen libertación de ro cadenas rotas. Cadenas de qué? De ansiedad. Cadenas de qué? De tristeza. Cadenas de qué? De angustia. Cadenas de qué? De depresión. Cuando la mayor cadena ya se rompió y es la del pecado. Un creyente que es esclavo de ansiedad. Un creyente que es esclavo de pecado. Un creyente que es esclavo de esas cosas. No ha sido libre. Jesús no está ahí. Porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad sobre qué? Sobre el pecado y todas sus consecuencias. Libertad en Cristo sobre las consecuencias del pecado, el dominio del pecado sobre mi vida. Hermano, lo que yo quiero enseñarte en este día. Es que si tú tienes en tu cabeza la idea de cada día pecamos porque somos humanos, estás yendo derecho al infierno. Y lo siento mucho. Tú no has venido a caminando por fe a que te digan que hagas lo que hagas, tranquilo que el cielo tiene una sillita esperándote a ti. Tú has venido a escuchar la verdad. Y la verdad es que quien practica el pecado es del diablo. Y quien peca cada día, si eso no es una práctica, que venga Dios y lo vea. ¿Qué es algo que hago diariamente? Una práctica. No, pastor, pero todos los días pecamos. Ya sea con pensamiento, con el corazón, con la boca. ¿En qué parte de la Biblia dice que todos los días pecas de alguna forma? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Entonces, ¿dónde somos libres? Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo que nos da la capacidad de decir no al pecado? ¿Dónde está la gracia? ¿De qué has sido libre si cada día sigues pecando? ¿De qué? ¿De qué? La persona que sigue pecando, la pregunta que hay que hacerle es, ¿Jesús te ha libertado de qué? De la ansiedad. ¿Tú crees que Jesús vino a morir por tu ansiedad? De la tristeza, ¿crees que Jesús vino a pagar por tu tristeza? No, Jesús vino a libertarte del pecado, de la esclavitud al pecado. Si tú todos los días odias, si tú cada dos por tres eres rencoroso, si tú cada dos por tres haces chisme, probablemente seas un heredero del infierno, por mucho que vayas a todas las actividades religiosas de la iglesia. Quien no practica la santidad no heredará el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, lo siento mucho. Pablo empieza a hablar durante cinco capítulos de que todos somos pecadores y que por la gracia de Dios somos salvos por la fe en Cristo. Pero ahora Pablo empieza a ver que eso significa que muchos falsos creyentes se acomodan en el pecado. Y Pablo dice, no, ahora os voy a decir. ¿Cómo vive un creyente? Y lo primero que vengo a deciros es que el creyente no vive pecando. Continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque ya hemos muerto al pecado. Mire el versículo 3 lo que sigue diciendo. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cómo ha cambiado tu existencia, tu carácter, tu casa, tu matrimonio desde que Jesús... Apareció en el camino de Damasco o en tu camino. ¿Cómo ha cambiado tu carácter, tu personalidad, tu familia? Tu relación paternal, tu relación padre e hijo o hijo padre, tu relación entre esposos, cómo ha cambiado el ambiente de tu casa, cómo ha cambiado el ambiente de tu trabajo, cómo ha cambiado tu manera de enfrentar las situaciones difíciles, cómo ha cambiado tu corazón desde que Cristo apareció en tu vida. Pastor, eh, ya no bebo <laughs> y ya no fumo, <laughs> hermano. Eso no es nada. Es que hemos llegado a un punto en que creemos que como no me he visto como una fresca, no fumo y no bebo, ya soy cristiano. Estás muy equivocado, hermano. El cambio principal está en el corazón, no en hábitos externos. ¿Cómo hablas a tus hijos? ¿Cómo hablas a tu esposa? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? sigue siendo el hombre que vive para el trabajo sigue siendo esa persona que le dicen el culto será a las 10 oh, vaya madrugón yo no voy mundano Dios no es lo primero Dios tiene que adaptarse y la iglesia adaptarse y si no que se apañen sin mí iré cuando me vaya bien pueda y tenga tiempo wow cuerpo de Cristo adaptado a tu voluntad no, no yo no pido que se adapten pero yo iré cuando yo wow Qué humildad, qué servicio, qué discípulo. El culto a las 11, pero llego a 11 y 20, 11 y media. Llego para la palabra porque la alabanza me da igual. ¡Wow! ¡Qué discípulo! No, pastor, pero te cuesta salir de casa con, con los hijos, pues cuélgalos en casa y déjalos. Si el hijo es un castigo. Hay gente que describe a sus hijos como un castigo. No puedo ir a los cultos por el nene. Entre semana no puedo ir por el nene y el domingo llego tarde por el nene. Vaya enviado del diablo es el nene, porque te aleja de Dios y de la iglesia y de la comunión con los hermanos. Cuando herencia de Jehová son los hijos, son una bendición, son un regalo y tendría que venir. El, ah, es que el niño luego le entra a sueño, que duerma en la iglesia. Ah, es que el niño tiene hambre, pues lo saca a su momento y merienda en la iglesia. Es que se pone pesado hasta que se acostumbre en la iglesia. ¿Qué quieres? Traerlo con 15 años y que allí le coja gusto. ¡Ja! Ay, qué, qué lástima me da. ¿Cómo lloraréis? ¿Cómo lloraréis cuando venga aquí con los pantalones por las rodillas, escuchando música de cualquier tipo, con amigos de todas las maneras? Y vas a llorar, llorar y decir, pastor, llevo toda la vida en el Señor y mira lo que ha sido mi... No, hermano, un fracaso. Fracaso. Cuando has muerto a tu antiguo hombre, las prioridades en tu vida cambian. Primeramente Dios, luego mi casa. El trabajo es casi lo último. El trabajo lo voy a hacer porque hay que pagar facturas. Pero no voy a vivir para trabajar. Voy a trabajar porque tengo que vivir en esta tierra. Las prioridades son otras. ¿A qué le doy el tiempo libre? Cambian las prioridades. Ah, yo es que mi familia me han criado así, soy un hombre rudo. Pero si la Biblia dice que tú tienes que tratar a tu mujer con cariño, como un vaso más frágil, me da igual cómo te criara tu padre. Si eres áspero, te amoldas a la Biblia. Ah, es que en mi casa, me... Pastor, a mí no me criaron así. Yo no sé dar cariño, yo no sé decir palabras. Que me da igual. Que me da igual. Lo que tu padre estropeara, ahora tienes que ser lo que Dios te dice, Pastor. Yo he creado en una casa donde mi madre eh, eh, llevaba los pantalones, donde mi madre es la que dirige, donde mi madre, porque mi padre era un plátano ahí apartado y no servía para nada. Y mi madre ha tirado, ¿y qué es lo que haya hecho tu madre? Tú vas a hacer lo que el Dios dice, porque luego las lágrimas se salen al despacho del pastor a pedir ayuda y que el pastor arregle lo que tú no quieres hacer nada. El pastor no puede arreglar lo que tú no quieres hacer bien. ¿Quieres que arregle un hijo que tú has estropeado porque no eres el padre que Dios quiere? ¿Quieres que arregle un matrimonio que vosotros habéis estropeado porque ni eres el marido ni la mujer que Dios quiere? ¿Qué milagro quieres? Si lo primero que te va a decir Dios es vive conforme a mi voluntad y ya verás cómo te bendigo. Pero ¿desde cuándo voy a bendecir la desobediencia? ¿Tú quieres ser una feminista autoritaria y el hombre quiere ser un vago aplatanado? Y queréis una casa ordenada, el hijo catedrático y que todo vaya bien. ¿Qué nos enseñó Jairo ese viernes? Salmo 128 que era, bienaventurado el varón que teme al Señor. Estar en la gracia es tener temor de Dios. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es tropezar por el camino obvio. Vas a equivocarte. No te estoy diciendo que nunca vas a pecar. Te estoy diciendo que ya no va a ser tu práctica. Te estoy diciendo que ya no va a ser diario. Te estoy diciendo que ya no eres un esclavo. Te estoy diciendo que ahora puedes vencerlo con la ayuda de Dios. La gente me viene y me dice, pastor, he vuelto a caer. Y yo le pregunto solo unas cosas. Esta semana, ¿cuántos cultos fuiste? Muy bien. ¿Cuántas horas has orado? Oh, pastor, no he tenido mucho tiempo. A ver. Quieres ser libre de pornografía, de masturbación, de ira, de enojo, de rencor, de un montón de cosas y horas media horita para que Dios te libre. Eso no es luchar contra el pecado. Enciérrate en tu habitación, tira el ordenador por la ventana, lanza el teléfono al mar, huye de todo contacto femenino, dobla tus rodillas y enciérrate unas semanas sin salir de ahí, ni comas llorando a Dios para que te libre de eso. Y ven a decirme luego que no hay la mano de Dios trabajando ahí. Eso no es pentecostalismo. Eso no es ser carismático. Eso es sufrir con un pecado porque sabes que no agrada a Dios. Porque cada vez que lo vuelves a hacer es como si tú le volvieras a clavar la lanza en el costado. Y sabes que cuando caes Él te perdona pero la gracia no es decir ah qué bien sé que me perdona no es levantarte y decir no voy a humillarlo más no voy a ofenderlo más porque ahora me ha dado gracia oración ayuno hermanos iglesia palabra congregar para luchar contra eso que sé que no le agrada eso es gracia es el favor y merecido de dios es la capacidad que ahora dios nos ha dado en esa gracia de poder vencer nuestras tentaciones. Ya no vengas con el cuento de, es que somos de carne y la carne es débil y el pecado que es vitamina. La carne es débil, pero el espíritu es poderoso. Lo que si no alimentas el espíritu, porque ahora te vas corriendo a casa. Como el domingo, en vez de quedarte, tienes la oportunidad de alimentar a las cuatro y media otra vez el espíritu. No, pastor, no, te vas a ir a casa, ¿sabes qué vas a hacer? Tu paseíto, un café, un rato de tele. Y luego quieres que tu matrimonio esté así. Venga, hombre, Dios te está regalando oportunidades para que tu casa reine la paz, el amor. Eh, que sea una casa bienaventurada, feliz, con hijos temerosos de Dios. Con una mujer temerosa de Dios, con un hombre temeroso de Dios. Y tú quieres irte a pasear. Cada culto, cada oración, cada café con un hermano es el momento en que Dios te está dando más gracia para sobreponerte un día más a la carne. Alejados de Él nada podéis hacer. ¿Cuántas horas has orado esta semana? Eso es lo triste de las iglesias, que esa pregunta es vergonzosa. Porque si somos sinceros, me va a costar encontrar a alguien que haya orado una hora al día, una de 24. Una. No somos dignos de ir llorando al pastor, ni a la iglesia, ni a Dios para que nos arregle la casa cuando ni una hora al día pasamos con Él de rodillas. ¿Sabes cuándo van a empezar a cambiar nuestras vidas? Cuando pasemos más de rodillas y menos con la boca abierta. Cuando pasemos más de rodillas y menos entretenidos. Cuando pasemos más de rodillas y menos en el gimnasio. Cuando pasemos más de rodillas y menos entretenidos y paseando y haciendo un montón de quehaceres innecesarios. Cuando oremos más, las vidas cambian. Las vidas son transformadas. La mano de Dios es poderosa y empieza a entrar en los corazones, a arrancar la soberbia, a arrancar el orgullo, a arrancar el mal carácter y a poner el carácter de Cristo. Pero tú quieres hincharte a jugar al ordenadorcito, a la Play, a la Xbox, pasarte el día con el móvil, el Candy Crush, subiendo 30.000 fotos a Instagram, conectándote a Facebook, viendo vídeos de risa en YouTube y quieres una casa bendecida. Hermano. Vuelve a la iglesia católica, ve el domingo a misa y quédate en paz. Pero aquí se hacen discípulos. Y un discípulo entrega su vida al Maestro. Quien no es capaz de negar padre, madre, hijo, esposa, dejar todo eso, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Palabras de Jesús. La gracia de Dios nos hace andar en novedad de vida. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿cuántos de aquí sois creyentes? Algunos atreve a levantar la mano o le da vergüenza. ¿Cuántos de aquí son creyentes? Yo soy creyente. Yo soy cristiano. ¿Cuántos de aquí soy Más de media, menos de media iglesia? Me estoy empezando a asustar. Vamos a empezar a predicar el Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? Pues miren a los que dicen ser cristianos. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Primera cosa de la vida del cristiano, despojarse del viejo hombre. Ir al armario y decir, estas ropas son del viejo hombre. Estas pintas de, de, de payasín moderno son del viejo hombre. La gorra para arriba que ni tapa el sol, eso es del viejo hombre. Esas camisetas que, aunque yo mido un metro noventa y piso cien kilos, me pongo una S escultural, eso es del viejo hombre. Eso es del viejo hombre. Voy a poner mi talla, no la talla del Zara Kids, que hay hombres que parece que compran la ropa en Zara Kids. Entiendo que tengo algunos hermanos que por medir metro cincuenta la compren allí. Lo que no entiendo es que tengo otros que miden metro noventa y también la compran allí. Ahí no entiendo nada. El pantalón va corto, la camisa apretada. Yo digo, o no tienes mujer en casa o esa secadora hay que cambiarla. La camisa apretada, el pantalón le falta un palmo para llegar al suelo, muy mal, muy mal. Otros se ponen los relojes que parecen de pared, de medio así un palmo de reloj. La moda está extraña. Yo acepto que vivimos en un tiempo diferente. No quiero que vayáis con sandalias y bata. Pero hermano, decido una cosa: vestíos varonilmente. Sois hombres. Sois hombres. Que estamos llegando al punto en que hombre y mujer se intercambian ropa. Estamos llegando al punto que ves gente de espalda y no sabes si es un chico o una chica y quieres mirar la cara. Está siendo peligroso. Camisetas de hombres que parecen vestidos con unos tejanos apretados que parecen leggings. Que de espalda no sabes, hermano, hermana o cabra, no sé lo que es. Despojados del viejo hombre, hermanita, la ropa que te pusiste para conquistar a tu marido, ya lo has conquistado, ya no hay que ponérsela más para conquistar al marido de la hermana también. Hermana, no te pongas una ropa que para ponerte a orar en la iglesia tienes que tirar primero para abajo para que no se te vea lo que no se tiene que ver. Ponte una ropa que cuando te agaches en la iglesia en vez de un muro podamos tener una silla porque no se ve nada. Hay hermanas que llegan con un abrigo largo y no sabes si llevan nada debajo del abrigo. Despojaos del viejo hombre. Pastor, eso es legalismo, es ¿eh? ropa. En la Biblia hablan de ropa. Ves a leer las cartas de Pablo. Ves a leer. Y Pablo no era legalista, predicaba la gracia. Pero la gracia sobre los creyentes, personas que eran luz, que representaban a Jesús, a un pueblo santo, una nación santa, real sacerdocio. Tu manera de tratar a tu marido, despójate de la vieja de gritarlo, de no tolerarlo, de no le paso una, no, le vas a pasar dos, tres y hasta setenta veces siete. Yo no aguanto que me griten, vas a tener que callar a veces. Yo no, despójate del viejo hombre, la, la, la mujer antigua Dios no la quiere. Y hombres despojados de ese hombre orangután que solo vive para el trabajo, los amigos y subir a cenar, que en vez de casarse parece que buscaba una mujer con quien, una madre con quien poder acostarse. Yo lo siento mucho, pero lo veo en muchos hombres que no querían una esposa, querían una madre a la, a la, con la que poder tener relaciones sexuales, que no lo hacían con la suya, que era la mujer perfecta para ellos porque era la madre, porque si no. Porque lo que querían es alguien que les tuviera la cama hecha, la casa limpia, la comida caliente, la ropa planchada y por la noche se pusieron picardías. Una madre con quien acostarse. Despójate del viejo hombre, porque ahora tienes una mujer a la que cuidar, a la que amar, a la que proveer, a la que proteger, a la que atender, a la que dar cariño, a la que mimar y a la que entregar tu vida por ella. Pastor. Yo no me he casado para eso, tarde, pero los solteros estáis a tiempo. Eso es matrimonio. Eso es matrimonio. Despojarse del viejo hombre y ahora ser el marido que Dios quiere. Despojarse de la vieja mujer y ahora ser la mujer que Dios quiere. Despojarse del viejo padre, del que dejaba al niño hacer lo que le daba la gana, que cuando el niño grita se le consiente. No, el que corrige con vara. Pero el que corrige en el temor del Señor, en el que enseña al niño que antes que obedecerle a él, tiene que obedecer a Dios. Enseñar al niño a amar la congregación, a amar al pastor. ¿Cómo quieres que el niño venga a la iglesia con gozo, viene cansado, con ganas de jugar? Porque llegas a casa, te quejas de la iglesia, te quejas de los hermanos, que está tarde, que está tal, que está lejos, que cuesta aparcar. El niño solo escucha cosas malas en casa de la iglesia y quieres que venga con ganas, que ame venir y que lo crías en el Señor. No. Dos cosas, padres, que les recomiendo. Nunca discutan delante de sus hijos y nunca abren mal de la iglesia, de los pastores ni de los hermanos delante de sus hijos. Si tienen algo que comentar, háganlo a solas. Porque si no, van a provocar que sus hijos ya no tengan amor por ese lugar. Tienen que ser prudentes al hablar. Tienen que ser prudentes. Despojarse del viejo hombre. Mira qué sigue diciendo. Ese hombre se corrompe según los deseos. Engañosos. ¿Y qué dice Pablo? Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No basta con quitarse el mal hombre, la mala mujer, hay que vestirse del nuevo. No basta con quitar las malas costumbres, hay que poner nuevas costumbres. No basta con que antes te despertabas y lo primero, directo a la tele. Ahora te despiertas y directo a buscar al Señor, a darle tu mañana, a entregarle el día y el de tu casa. No hay nada más bonito que un padre que se levanta y antes de ir al trabajo pasa por la habitación, primero le pone la mano a la mujer. Señor, me voy a trabajar, pero guarda a mi esposa. Quédate en casa, protégela de todo mal y bendice a mi ayuda. Y antes de salir corriendo, no, primero pasa también por la habitación del niño. Y si está dormido calladito y despacio, le pone la mano, Señor, me voy a trabajar para proveer para los míos, pero aquí queda mi hijo. Cuida sus pasos. No le dejes corromperse en la escuela. No lo dejes andar con malas amistades. Protégelo. Qué cosa más bonita de empezar el día. Pero salís embalados, Y luego se os cruza el primer coche por la carretera y vais a gritos. Si sí, no habéis presentado el día al Señor, ¿cómo queréis ya? Si ¿Sí vais así. Lo sabéis, que a mí también me pasa. Luego llegáis, pastor, ayúdame porque tengo un problema de mal carácter. ¿Cómo empiezas tu día? ¿Saben qué dicen los científicos? Que cómo empieza el día determinará en gran manera cómo va a ser el resto. Empieza el día peleando con tu mujer y ya verás cómo el día está amargado todo. Empieza el día haciendo el amor con tu mujer y ya verás qué tranquilo estás todo el día. Eso no. Es la realidad. Empieza el día gritando a tu mujer y mira cómo sigue el día. Empieza el día llevándole el desayuno a la cama a tu mujer y mire cómo sigue ese día los dos. La manera como empezamos muchas veces los días determina cómo siguen. Y los empezamos corriendo, con prisas, mirando el móvil, la agenda y todo lo que tengo que hacer. Hermanos, tú no eres una máquina creada para trabajar y vivir corriendo. Tienes que vestirte de ese nuevo hombre, nuevas costumbres, nuevos valores, nuevos principios, nueva vida. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Qué está diciendo Pablo? Si hemos muerto con Cristo. También resucitaremos en gloria con Él cuando Él venga. Hermano, la prueba de que tú vas a ir con Dios eternamente es que tú has muerto en esta tierra al pecado. Has muerto al viejo hombre en Cristo. Esa es la garantía de que resucitarás con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido. Dice antes que hemos sido crucificados con Cristo y dice que hemos sido crucificados con él para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Tu carne ha sido destruida o sigues teniendo cuerpo? ¿A qué tienes cuerpo? Entonces qué ha sido destruido la naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la esclavitud, al pecado. Hermano, hay gente que lleva cuatro años en la iglesia, cinco años en la iglesia, y sigue teniendo el mismo temperamento áspero, irritante, la misma falta de paciencia, la que cada vez que hay algo que no le gusta pone una mala cara. No ha cambiado nada. Cumple con la iglesia, cumple con la religión, cumple con su fe, pero no ha cambiado nada. No hay novedad de vida. ¿Cuántos hijos saben la hipocresía de los padres? Esposas conocen la hipocresía de los maridos. Gente que viene a la iglesia y, y, y da vergüenza porque sales mal hasta tu casa, porque sientes que hacéis el teatro aquí. Que el pastor os recibe en la entrada como si estuvierais queriendo, si fuerais una linda pareja. Y vosotros sabéis que venís peleados, domingo tras domingo. Ahí el enemigo te empieza a decir en tu cabeza, entonces para qué ir. No seas hipócrita. Quédate en casa, no engañes a nadie, ya basta de mentiras, no finjas más. Mas Dios te está diciendo, entrégame, mi, entrégame tu vida y cambia. ¿Qué, ¿Qué es más fácil, rendirte a seguir siendo la misma persona y acabar solo en la vida, dominado por el pecado y el diablo? ¿O rendirte a Dios, dejar que su espíritu te transforme y tener una casa transformada en un año? No te hablo de cambios de un día para otro, pero hablo de que tu vida puede ser otra en un año, hermano. Un año fiel al Señor, un año caminando con el Señor, un año entregado al Señor. Tu casa es otra, hermano. Tu casa es otra. Yo he vivido eso a veces en casa, en, en una semana, en que se decide buscar a Dios más en oración, ver más predicaciones en casa, estar más en comunión con Dios. En una semana ya se empieza a sentir otro ambiente. Ya, se, ya empieza a apetecer llegar a casa del trabajo. En una semana. El problema que es que a veces nos dura poco más de una semana la motivación. No, tiene que ser constante, perseverancia. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libre del pecado. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios a través de su gracia? Que ya no seas esclavo del pecado. Y yo quiero que te analices por un instante. Y todo lo, solo tú vas a saber si pecas o si todavía eres esclavo del pecado. Analiza tu carácter, analiza tu vida y mírala. Y mira si eres solamente una persona que a veces tropieza o ser realista contigo y reconoce que todavía eres esclavo. Porque es mejor reconocer que todavía eres esclavo y buscar a Jesús que no quedarte acomodado creyendo que no lo eres y vivir en el infierno toda la eternidad. El primer paso es reconocer tu condición ante Dios. Y la mayoría de cosas yo no te las voy a poder decir porque las, las llevas dentro. Sabían que algunos de ustedes están deseando que hoy termine ya el culto porque este sermón les cae pesado. Porque eres esclavo del pecado. Y porque te está sentando muy mal. Y porque yo no vengo a la iglesia a que me digan estas cosas, yo vengo a salir con esperanza, yo vengo a salir feliz, yo vengo a salir animado, yo vengo a salir que un pastor ore por mi casa y salir restaurado. No, tú tienes que salir primeramente reconociendo tu condición ante Dios. Si no, lo que vamos a ofrecerte es una falsa esperanza. Será un placebo, te hará sentir bien momentáneamente, pero no te habrá curado nada. Hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de analizar nuestra vida y Pablo nos está describiendo cómo es la vida del creyente. Ya no somos esclavos del pecado y ahora hemos sido libres de Él. La mayoría de iglesias modernas hablan de ser esclavos del diablo, de gente que está atada al diablo, de gente que es perseguida por el diablo, de gente que es atada por demonios. Cuando la Biblia nos enseña que la peor esclavitud del creyente es la del pecado, no la del demonio. ¿Qué mal te ha hecho el diablo a ti, hermano? Analiza tu vida y todas las cosas malas que han pasado y mira en, en cuáles el demonio ha estado. Ahora analiza tu vida y mira todas las cosas malas que han pasado y mira en cuáles tú has estado. Y verás que el mayor diablo de tu familia eres tú. Y que el mayor demonio de tu matrimonio eres tú. Y que no es un espíritu. Que no necesitas un culto de liberación. Que no necesitas que el pastor vaya a orar en tu casa. Que necesitas pedir perdón a Dios. Arrepentirte de tus pecados. Despojarte del viejo hombre. Y andar en novedad de vida. Necesitas ser transformado. Y eso es lo, lo único que yo no puedo hacer. Yo no puedo cambiarte. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiarme ni siquiera a mí mismo. ¿Sabes cuál es mi mayor deseo como pastor muchas veces? A los que ya conozco bien, centrar en vuestros corazones, meter mi mano y cambiarlos. Pero es que luego me doy cuenta que a veces también querría hacerlo con el mío y no puedo. Por eso cuando te sientas con tu marido y dices, vamos a hablar. Nos falta comunicación. Yo te voy a decir lo que no me gusta y tú me vas a decir lo que no te gusta. Entonces al final acaba en una gran promesa de perfecto amor. De, desde hoy ya no lo haré más. Y esa promesa le va a durar 15 días, una semana, algunos media hora. ¿No lo prometiste en serio? Sí, te aseguro que sí. En el fondo no querías cambiar, sí, quiero. Cuando tu marido o tu esposa vuelva a fallar, no es que pase de cambiar, no es que no quiera cambiar, es que no puede. Es que la gente no cambia, así mismo no. Si crees que a bases de castigos y palos vas a cambiar a tu hijo, no puedes. No puedes. Va a ser como ese perro que le pegas palos y va a estar con el rabo entre las piernas, pero en cuanto vea la, la puerta medio abierta va a salir. Solo te va a obedecer por miedo, pero en cuanto vea una grieta se escapa. A palos no cambia un hijo. El diálogo no cambia a nadie. No, los hijos es con diálogo que cambian. No, solo Dios cambia a la gente. Solo Dios cambia a un hombre. Mi matrimonio con Clicia se va a ir a la basura si yo no me dispongo a estar en las manos de Dios. Mi matrimonio con Clicia se va a ir a la basura si Clicia no se dispone en las manos de Dios. Porque nuestras promesas de cambio nos durarán una semana después de la gran bronca, pero volveremos a ser las mismas personas a la semana siguiente. Porque el único que puede transformarnos de verdad, quitar el corazón y arrancar lo malo y vestirlo de lo nuevo es el Señor. Necesitáis a Dios. Necesitáis con urgencia pedir que el Espíritu Santo os transforme. Falta Dios en tu matrimonio, hermano. Falta Dios en tu familia, hermano. Falta Dios en tu vida, hermano. Falta relación. Falta comunión. Falta oración. Jesús nos enseñó algo, que aunque estuviera todo el día predicando, enseñando, paseando con los discípulos, antes de terminar el día les decía, "Ahora esperad y tirando que yo me voy un rato con Dios." Cuando le dices a la gente y tirando que ahora yo voy, ¿Cuándo le dices al mundo que te espere? Hermano, yo te quiero animar hoy a decirle al mundo que te espere. A decirle a la vida que te espere. Porque estás diciéndole a Dios que te tiene que esperar porque tienes que cumplir primero con la vida. No, yo te animo a decirle a la vida, a la familia si hace falta un tiempo. Al trabajo. Decirle a todo lo que te rodea hoy, cada día, un rato. Esperadme, ahora voy. Pero ahora necesito un tiempo con Dios. Mujer, cuando tu marido llegue y te diga, amor, la cena le dices, dame 15 minutos. Ahora voy. Pero ¿qué vas a hacer? Tengo hambre. Dame 15 minutos para estar con Dios. Y ahora te hago la cena, amor. Cuando tu marido llegue del trabajo y tú le digas, cariño, tenemos que hablar porque... No, amor, dame 15 minutos. No, pero es importante. Dame 15 minutos. No seas una burra terca. Dale 15 minutos. Que ya llega cansado del trabajo, de los jefes, del estrés, de la presión, y tú le vas a meter otra carga, dale 15 minutos a que vaya a dejar esa mochila a los pies del Señor. Porque si no, lo, lo malo de todo el día lo va a pagar contigo y le vas a decir: si has tenido problemas en el trabajo, no los pagues conmigo. Pues dame tiempo para quitarme los cabezona. Porque si los pago con el jefe me despiden. Si los pago con el guardia urbano, me multan. Claro que me desahogaré en casa, pero si me das 15 minutos, no para ver la tele, no para tomarme un café, 15 minutos para ir a los pies de la cruz, depositar mis cargas ante Él, entonces llegaré y me puedes poner otro poco de carga, porque yo ya me habré liberado ante Dios. El problema de la mayoría de vosotros es que la carga ya está muy pesada, porque nunca la lleváis a Dios. Porque pasan días sin dejar carga a los pies de la cruz. La carga que hay que dejar a los pies de la cruz no es un día. Cada día nuestros hombros son cargados. Y cada día hay que llegar por la noche y decir, esto es lo del día. Y pesa. Y si hoy no te lo entrego, mañana se me va a sumar lo del siguiente día y va a pesar demasiado. Y al final va a petar por mi casa, por mis hijos, por mi matrimonio, por algún lado que no tiene que petar. Y voy a tener que ser esa persona que le dice: Perdona, eh, no era nada contigo, pero es que llevaba un mal día. Y, y a mí qué me importa. Y tú no tienes que ser esa persona que la gente tiene que ir aceptando que ha tenido un mal día. Que lo haga el mundo, sí. Pero tú tienes a Jesús. Tus malos días los tiene que llevar Él. Se los tienes que entregar a Él. Todos los días son pesados. Y por eso tenemos el trono de la gracia. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pastor, entonces, ¿qué es la gracia? Versículo 1 y 2, continuaremos en pecado de ningún modo. Hemos muerto al pecado. Versículo 4, para andar en novedad de vida. Versículo 6, para que no seamos esclavos del pecado. Versículo 7, para que seamos libres del pecado. Versículo 11, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué es la gracia? Haber muerto al pecado y estar vivos para Dios. Lo que yo no entiendo, hermano, es que la agenda tuya esta semana se tuvo que adaptar para que vieras el Madrid, París, Saint-Germain. Pero tú no adaptas nunca tu agenda para ir a un culto entre semana. Y eso me parece repugnante. Porque Cristiano Ronaldo, Neymar, eh, Cavani y la madre que los parió a todos pasan de tu cara. Pasan de tu cara. Y tú paras tu mundo por ellos, por 22 tíos que van detrás de una pelotita. Pero no paras tu mundo para aquel que murió en una cruz por ti. Que eres capaz de dejar a tu familia una hora y media más la prórroga o más el tiempo de, 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 entre partes para estar dos horas y que nadie te moleste, porque muchas veces te vas hasta el bareto a verlo con los amigos. Es muy triste que tenéis más tiempo para Messi que para vuestra mujer. Es muy triste que tenéis más tiempo para chavales que ganan 80 millones, 100 millones cuando estáis pasando hambre y ni trabajo tenéis. Vergüenza. Eso es la carroña de esta sociedad. Gente desviviéndose por un deporte que solo fomenta la mercadería, el dinero, el abuso de poder. Hermanos, te voy a decir una cosa, el fútbol a veces destruye más gente que el alcohol y que las drogas. Que os guste el fútbol está bien, el fanatismo es pecado. Si Messi se rompe una pierna, no acaba el mundo. ¡Ay, qué será del Barça! Peleándose quién es mejor, Messi o Cristiano, ninguno, ninguno vale un duro. Porque alguien que puede cobrar 800 millones y ver cómo el mundo muere de hambre, no vale la pena para mí. No, el fútbol es así, es así ahora. Estudia la historia del fútbol y ve el salario que tenían los primeros futbolistas, un salario normal como cualquier otro trabajador. El fanatismo del corazón del público hizo que se volvieran una marca. Una marca. Primero Dios, luego tu familia, luego la obra de Dios, luego tu trabajo y si sobra tiempo le afeitas la barba a Messi, y si no, pues nada. No has visto a tu mujer en todo el día. No tienes tiempo nunca para tu casa. Pero ese día no puedes ponerte una película y verla en familia. Tienes que parar el fútbol, poner ahí el Madrid y el París porque es el partido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pelearte luego en las redes sociales, despotricar contra el árbitro, despotricar contra uno, despotricar contra el otro. Eh, lo roban siempre, está comprado, este solo marca de penalti. ¿A qué? ¿No tienen mejores cosas en las que invertir la vida? Pastor, ¿el fútbol es pecado? Obvio que no. Aquí está testigo mi mujer. Yo juego en una pachanga con amigos una vez a la semana. Me acuerdo que jugué el miércoles y había fútbol. El gran partido. Mis compañeros, acabado el partido, se fueron al bar y dijeron: No, y después del partido vemos. Yo ya me he tirado una hora o dos horas fuera de casa, tirar otras dos para ver a, a los cuatro esos ahí dando pataditas. Yo vuelvo a casa, que ya son las nueve menos cuarto, que no es hora de que un marido ande en un bar. Vuelvo junto a mi mujer. Le cuento lo bien que fue el partido. Le cuento que perdíamos 3-0, que ganamos 4-3 y que eso no hay París-Madrid que lo pague. Pero estoy con ella. Que no es que las cosas estén mal. Es que cuando Dios es lo primero, tus prioridades cambian. Tu esposa empieza a tener el valor que tiene que tener. Tus hijos el valor que tienen que tener. Tu casa el valor que tiene que tener. La iglesia. ¿Dónde estás entre semana, hermano? Trabajando. Aquí también hay hermanos que llegan con el mono lleno de pintura. El trabajo vienen aquí. Sacan tiempo. No, hermano, sé realista. No vienes porque no quieres. Ya, pastor, es que vivo lejos. Aquí hay gente que vive lejos. Hermano, la vieja vida se ha acabado. Hay un, hay un versículo que define bien lo que es la gracia. Y yo termino con esto: Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Hasta ahí maravillosa. La gracia de Dios ha traído salvación. Pero mira que sigue diciendo Pablo a Tito. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia que hace nos enseña a negar la impiedad, a negar los deseos mundanos y a vivir una vida sobria, justa y piadosa y sobre todo esperando la llegada de nuestro Señor. Hermano, yo ya no soy esclavo del pecado, yo estoy en la gracia. El problema es que tú que te sientes libre, a veces sigues siendo esclavo. ¿Cómo sé, pastor, que estoy en la gracia de Dios? Número uno. Si estás en la gracia, hoy puedes empezar a vencer tus pecados. Pastor, no lo consigo. No estás en la gracia. Sigue siendo esclavo. Pastor, ¿cómo sé que estoy en la gracia? Número dos. Estás andando en novedad de vida. Tu mujer ha notado que estás en la gracia. Tus hijos han notado que papá está en la gracia. Tu marido ha notado, mujer, que estás en la gracia. Tus padres están notando que estás en la gracia. Tus vecinos están notando que estás en la gracia. Porque estás andando en novedad de vida. Número tres. Has muerto al pecado, pero es que ahora vives para Dios. Estás en la gracia. Estás sirviendo a Dios. Estás participando de la iglesia estás participando de la obra estás creciendo en el señor has hecho los cursos vienes a ser discipulados vienes a que te enseñen quieres crecer hermano estoy deseando que gente nueva que está viniendo venga mira pastor ayúdanos a crecer queremos aprender somos nuevos en esto hermano yo quiero enseñarte yo quiero darte mi tiempo queremos ayudaros la pregunta es, ¿queréis novedad de vida? Hermano, la gracia no te deja pecar. No, la gracia te ayuda a dejar de pecar. Pastor, pero es que a veces me vienen pensamientos. El pensamiento no es pecado. Hay gente que cree que se le pasa un pensamiento por la cabeza y pide perdón a Dios diciendo, Señor, perdóname por lo que se me ha pasado. No. ¿Qué has hecho con ese pensamiento? Eso es el pecado. Que se te, te pase un pensamiento inconscientemente no es pecado, tú no lo has dominado, tú no lo has elegido. Lo que tú hagas con ese pensamiento es el pecado. Por eso a veces gente que dice, ay, es que perdóname porque si sí he pecado con la mente, no, si tú no te has quedado maquinando cosas que no debías, no es pecado. Se me ha pasado algo malo por la cabeza, pero mira, fuera, esto no es del Señor, ya está, no has es pecado. Esa es la gracia, la capacidad de que cuando pase un pensamiento malo, decir, no, esto no es de Dios. Yo no me voy a dar vueltas a esto. Que cuando venga algo malo a tu corazón, con tu mujer, con tus hijos, con tu marido, no, esto no es de... Dios. La, la gracia es la que hoy saldrás de aquí, te va a decir. Lo que el pastor ha dicho está en la Biblia. Y por mucho que te duela, hoy tienes que acabar el sermón diciendo, amén. Que no tienes que decir amén cuando las palabras del pastor te gustan. Tienes que decir amén cuando las palabras del pastor están escritas y yo te he dicho en el versículo 5 dice en el versículo 2 dice en el versículo 11 dice así que por mucho que te duela y te espuesa tu única respuesta puede ser amén sí señor sí. vamos a estar bien.